Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Soledad Navarro. Un emprendimiento, una empresa que se llama Moksha Uruguay, que lo creé hace un año atrás alrededor y que tiene foco en India y justamente de ser facilitadores para ustedes que están interesados en abarcar el mercado indio. Voy a tratar de comprimir la presentación en cinco bloques. Perdón. La etapa inicial va a ser una introducción rápida a entrar a India, entender de qué se trata en términos de historia, estructura geopolítica, condiciones sociales. Luego vamos a hablar de los primeros shocks que tenemos cuando llegamos al país, cómo prepararnos para el viaje. Luego vamos a ahondar en las principales reglas generales que tenemos que entender una vez que llegamos a India para no sorprendernos. Luego, corregir los misunderstandings o malos entendidos que tenemos cuando llegamos al país y principalmente nosotros que somos occidentales. El tercer bloque, preparé un FODA, que es un análisis de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del país. Luego vamos a entrar al entorno empresarial, vamos a ver cuáles son las principales reglas y condiciones para hacer negocios con los empresarios indios, cómo es el estilo de pensamiento de un empresario indio y cómo acercarnos a él para ser exitosos en la negociación. Voy a mostrarles las principales cinco empresas más poderosas de India y sus principales líderes económicos influyentes. Y luego vamos a terminar con alguna especie de tips de negocios para ingresar al mercado de India. En este último viaje, acabo de llegar el sábado pasado, formé parte de la International Garment Fair, que es una exposición de vestimenta en la India. Vengo recién con la vivencia empresarial, habiendo también estado en la Embajada de Uruguay en la India, así que bueno, tratar de comunicarles a ustedes toda la vivencia más fresquita de los negocios en India. Lo primero que tenemos que tener en claro en mente que cuando nosotros estamos hablando de India, estamos hablando de uno de los países más antiguos del mundo. Son 10.000 años de antigüedad, una historia vastísima, que si tuviésemos que dividirla la podemos abarcar en tres periodos muy importantes. El periodo hindú, que abarca hasta el siglo XII, el periodo musulmán hasta el siglo XVIII y después el periodo inglés, que es de mediados del siglo XVIII hasta 1847, cuando efectivamente los ingleses salen de India y se declara el 15 de agosto de 1947 la República de India. El efecto que tuvo las compañías de Indias orientales, que tenía su origen, hubieron muchísimas, las primeras fueron las portuguesas, las holandesas, pero la más exitosa fue la inglesa y su principal foco, y esta palabra suena, y también nos suena porque es una marca en plaza, es muy importante tenerlo en cuenta el efecto que tuvo en cuanto al comercio. Las compañías europeas venían ya porque para el siglo XV, India y las coronas europeas generaban un estado de frenesí por querer captar todas las riquezas que India tenía. Entonces se originaron estas compañías para ir a buscar las materias primas y llevarlas a la industria europea, en todo un proceso de la revolución industrial. El periodo musulmán, que abarca, como les dije, hasta mediados del siglo XVIII, es muy importante para la historia de India entenderlo. Seis emperadores los más fuertes, un desarrollo agrícola e industrial de los más notables de la historia. India, estructura geográfica. Estamos hablando del segundo país más poblado del mundo, 1.200 millones de personas. Solamente el 1% de la población de India son 12 millones de personas, cuatro veces la población de nuestro país. El 70% de esos 1.200 millones de personas corresponden a la India rural y el 30% a la India urbana. Tiene una locación estratégica ubicado en un punto crítico que las compañías de Indias Orientales habían denotado, con su puerto de Mumbai, un territorio que hace que India hoy sea el séptimo país más grande del mundo, una alta tasa de crecimiento de la población, cada dos meses se genera la población de Uruguay en India y durante un año la población de Australia, para que se dé más o menos cuenta del tamaño de este país. Economía y condiciones políticas de este país. Es una república federal, India es la democracia más grande del mundo. Tiene 28 estados y 7 territorios. Así les dejamos el dato del PBI, la rupia, que es su moneda, capital Nueva Delhi con 10.8 millones de habitantes, las grandes ciudades que tienen que ver con Mumbai, Calcuta, Chennai, Bangalore y Hyderabad. Su idioma oficial es el hindi, que viene del hinduismo, el 40% de su población lo habla. Más allá también existen 22 lenguas que están reconocidas por la Constitución, pero para nosotros empresarios o personas que queremos hacer negocios con India, el punto clave es que ellos hablan muy bien inglés. La fiesta nacional es el 26 de enero, tenemos el 15 de agosto el Día de la Independencia, y India, con su poder económico, forma parte de los bloques más importantes del mundo. Forma parte del BRICS, forma parte del G20, de la ASEAN y la ASEAN.
su presidente actual, Pranab Mukherjee, y su primer ministro, Narendra Modi, del Partido Popular Indio. Hago un paréntesis aquí para comentarles que el pasado lunes ha fallecido el 11º presidente de la India, el señor Abdullah Kalam, uno de los presidentes más queridos de India. Actualmente nuestro el país de India está de luto por 7 días. Y para que ustedes entren en escena, en el poderío económico que tiene India, el expresidente muerto este lunes pasado ha sido uno de los científicos más notables del mundo. Ha sido emblemático en el programa nuclear y balístico de India. Un cerebro brillante, un influenciador de la masa más joven de India. Hoy rige este gobierno, que es el Partido Popular de India. El segundo partido más importante es el Partido del Congreso. Su parlamento es una copia exacta al parlamento inglés por la influencia. Este es un dato que ustedes tienen que tener presente cuando arribamos a India. En India el índice de ateos es muy bajo. Todo el mundo tiene una religión o una creencia. El 80% de 1.200 personas son hinduistas. El 13% son musulmanes. En India se encuentra la mayor cantidad de mezquitas alrededor del mundo. Luego le sigue el cristianismo, los sikhs, que es una religión bien especial, jainismo y otros. Hago un paréntesis y pongo énfasis en el hinduismo, porque a diferencia de las otras religiones, y es muy importante porque probablemente cuando hagamos negocios nos vamos a sentar con un hinduista, entonces tenemos que tener claro cuáles son sus bases de pensamiento y cómo es la filosofía de vida totalmente diferente al occidental. La base hinduista no tiene un libro en que formarse, no tiene reglas que sean estrictas. El hindú cree que en la vida se forma parte de un poder cósmico universal. Ellos son parte de ese poder cósmico y su meta es poder traspasar las etapas de la vida, de la generación, la preservación y la destrucción para poder unirse a ese cosmos. Se los cuento porque en función de eso viene atado la ley del karma y cómo ellos también van a afectar la forma de hacer negocios con nosotros. Tienen otros tiempos, otra forma que es totalmente diferente en base a nuestras formaciones quizás más cristianas o quizás más judías de otras religiones de Occidente. Características de la sociedad. Nuevamente, el sistema de creencia y pensamiento en India es muy importante. El 52% de la población es rural, el 14% es industrial, el 34% trabaja en el sector de los servicios. ¿Qué es el sistema de castas? Llegamos a India y tenemos que tener claro qué es el sistema de castas. La palabra casta remonta desde orígenes antiquísimos y casta viene del sánscrito varna. Varna significa color de piel. Los indios se distribuían en categorías económicas de acuerdo a la tarea que ejercían en la sociedad y generaron 4 bloques, ¿verdad? Como lo indica la pirámide. Y cada uno, de acuerdo al trabajo que tenía, era clasificado en cada uno de ellos. Los más importantes siempre, y para que tengamos presente, señores, la religión en India es política. Los que están en la pirámide son los brahmanes, que son los sacerdotes supremos. Les siguen los gobernantes y los guerreros, luego los comerciantes y las personas que se dedican a la agricultura y finalmente la última casta, los servidores. ¿Por qué es importante entender estos sistemas de énfasis tradicionales? Las castas quedan en desuso en la India urbana. Cuando vayamos a Nueva Delhi a hacer negocios seguramente no nos vamos a encontrar con este sistema vigente, pero no podemos perder de foco que el 70% de su población respeta este sistema y vive de acuerdo a estas formas, que incide también en el momento de tener matrimonio en donde se arreglan en las castas. Casta significa que una persona nace en uno de estos eslabones y no va a cambiar de eslabón. Eso también, y luego lo vamos a ver, impacta en la economía, y lo había impactado y mucho a la India en su crecimiento, porque condiciona la voluntad que el humano tiene a superarse en la vida. Porque ellos saben que tienen que quedarse en ese, que en la próxima vida quizás, mérito del resultado de la presente, quizás puedan avanzar y a la siguiente o mejorar su condición. Bienvenidos a los primeros shocks cuando llegamos a India. Yo en menos de un año llevo 3 meses invertidos en India y créanme que estos shocks son de verdad. Parecen bastante simples, pero reflejan lo que los occidentales sentimos la primera vez que embarcamos a India. Alta densidad de población. Sí, señores, son millones de personas en simultáneo en las calles y eso abruma. El impacto sonoro en India está instaurado, toque la bocina para pasar al auto. Por lo tanto, permanentemente van a sentir un ruido en las calles que es realmente enloquecedor.
el abrumante tránsito, y no es la rambla para venir a la Ciudad Vieja, son autos uno al lado de otro pegados. Me salgo y llego en 5 minutos, eso no ocurre en India. Diferencia de las costumbres alimenticias, nosotros estamos basados en la proteína animal. No, la India, en India la vaca es sagrada, y si bien podemos encontrar carne vacuna en los hoteles internacionales, en líneas generales su sistema de alimentación es vegetariano y todo pica, así que tengan cuidado de decir no spicy. Higiene ambiental, es un poco complicado el tema. La escenografía citadina, van a ver vacas en las calles, van a ver los autos y las vacas en simultáneo. Un dicho muy común en India, y esto no es gracioso, pero es una realidad y tenemos que estar preparados. El occidental es lo primero que detona cuando viene a nuestros lares y dice, en India hay muchos pobres. Y sí, señores, hay pobres. 200 millones de personas son la clase media de India. 50 millones son el nivel ABC1. 5 millones son los millonarios de India. El resto son todos pobres. En India dice un dicho, the poor don't live, they exist. Y eso es un hecho, y lo vamos a ver. ¿Cómo prepararse para el viaje? Acabo de llegar de un viaje a India luego de 2 semanas. Esta no es la época de viajar a India. La época de viajar a India es de octubre, como van a hacerlo el gobierno, a abril. Es la mejor etapa, son 5 estaciones. Actualmente estamos terminando la estación de los monzones con un calor de locos y con una humedad increíble. Corroboren siempre las fechas nacionales, las fechas patrias y las más importantes que tienen que ver con lo sagrado, porque se tranca toda la actividad en India. Tenemos que estar preparados a vivir una experiencia diferente. Nosotros somos occidentales, ellos son orientales. La forma de pensar es absolutamente diferente y nosotros tenemos la obligación de ir con una mente abierta. No podemos pretender vivir de la misma forma que vivimos acá. Tenemos que informarnos acerca de sus usos, costumbres y hábitos que van a prepararnos en el viaje. Tengan mucho cuidado en la elección del hotel. Créanme, ese va a ser el oasis de refugio cuando vuelvan de las reuniones de negocios, porque el shock una vez que salgan del hotel es absolutamente fuerte. Contar con una ayuda local es muy importante. A veces nosotros nos creemos que somos omnipotentes. Créanme que en India van a necesitar a alguien que nos ayude a facilitar el camino in situ de la ciudad, porque si no el foco se distrae. Y además el local probablemente, esa va a ser una condición sine qua non, va a tener que hablar hindi, que es el idioma de ellos y que el 40% lo habla, y el empresariado también. Cuando hay que discutir a veces cosas, entre ellos hablan ese idioma y nosotros quedamos por fuera. Las diferencias alimentarias, como dije, chequear meteorologías y planes de ruta. Parece algo tonto, pero es muy serio. En India, el espacio es infinitamente grande. Entonces, trasladarnos de una ciudad a la otra, de una reunión a la otra, nos lleva muchísimo tiempo, y tiempo es dinero. Mercado de consumo en India. Nosotros tenemos que entender que hay una identidad que es la nacional, que es la hindú. Como les dije, los números rápidos operamos con la ley de los grandes números en India. 1.200 millones de personas. 200 millones son la clase media. 5 millones son los millonarios. 50 millones es el nivel socioeconómico ABC1. ¿Qué pasa con la presencia de las marcas internacionales en India? Quizás a veces pensamos que en India no vamos a encontrar nada. No, vamos a encontrar Starbucks, vamos a encontrar McDonald's, como les puse Domino's Pizza, vamos a ir a unos malls y vamos a encontrar las marcas internacionales. ¿Y eso qué nos está indicando? Nos está indicando que el consumidor indio está occidentalizándose. Compra las marcas internacionales, y eso también indica que las marcas internacionales ven y tienen acertada viabilidad comercial en el mercado indio. No obstante, tenemos que tener siempre presente el análisis de las tradiciones de los indios y las festividades que afectan directamente el consumo. Hace una semana atrás terminaba para los musulmanes, que son el 13% de la población de India, el periodo de ayuno más importante para ingresar al año nuevo. Eso atacaba directamente el consumo de alimentos por una restricción bastante obvia. Entonces, hay que tener claro la adaptabilidad del producto al mercado y a sus tradiciones y patrones de comportamiento. Pasamos al bloque de cómo entender India. Existen ciertas reglas, nosotros establecimos 10, que a nuestro entender son las críticas esenciales que tenemos que tener absolutamente claras. 1. Jamás generalicen nada en India. No hay una ley que se aplica para todo. Siempre hay que analizar bloque por bloque, y eso porque India es un subcontinente. El norte no es igual al sur, el este no es igual al oeste, hay 28 estados, hay muchas religiones,
son todos muy diferentes. Un producto no funciona en el otro extremo y quizás encontramos un nicho que nada tiene que ver con el resto de India. Y en eso lo tenemos que tener presente. Jamás generalicen. India es especialista. Los indios no saben hacer de todo, saben hacer en lo que se han especializado. Existen extremidades, y sí que las hay. En la India rural tenemos bueyes labrando la tierra y después tenemos la misión de Marte, que ha formado parte de la India. Tenemos Bangalore, que es 5 veces más poderosa que Silicon Valley. Entonces sí que hay extremidades en India. Como les comentaba anteriormente, el Hindu Rate of Growth tiene que ver con el sistema de castas. En su momento los indios no querían, no tenían ningún leitmotiv para avanzar, por lo tanto eso había impactado los indicadores económicos de crecimiento anual. Hoy India tiene un crecimiento anual de un 7.5, en su momento ese indicador era de un 2 a un 3% anual. Nuevamente esa realidad cambió brutalmente. Costumbres de vivir en el caos, para nosotros señores es caos, para ellos es una vida pacífica. Esa regla la tenemos que tener clara también. Dimensión de tiempo y espacio. Como son 1.200 millones de personas, están acostumbrados a compartir espacios reducidos. Nosotros nos podríamos llegar hasta volver locos, y eso lo tenemos que tener claro. El tiempo es otro factor clave de éxito de entendimiento en India. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para hacer negocios y nosotros no. Los occidentales son ansiosos y los indios tienen paciencia. Si queremos llegar a un buen trato comercial, nos tenemos que llamar a la paciencia absoluta y suprema, y agregaría incluso humildad. Normas sociales. El indio es muy respetuoso, es muy educado. El tradicional saludo de India, y no lo van a ver solamente en las iglesias, en las mezquitas o en los templos, sino que lo van a ver con los empresarios. Saludan así, namaste, y reverencian. Mi luz interior saluda a tu luz interior, y ese contacto lo hace hasta el empresario indio también. Gran competencia interna existe, porque se rige la ley de la supervivencia. Todos tienen que salir el día siguiente a pelear su vida y a ganar su parte económica o lo que sea, y eso lo van a ver. ¿Cuáles son los principales malos entendidos que los occidentales tenemos de India? Esa foto que ven allá arriba es una foto real que tomé hace una semana atrás, en Jaipur. Jaipur es una de las principales ciudades textiles de India. Y sí que vemos encantadores de serpientes, y los hay de verdad. Había una cobra dentro de ese recipiente. Pero India no es un encantador de serpientes. India es una potencia mundial. Y el empresario indio o cualquier indio se puede llegar a ofender muchísimo si nosotros occidentales no estamos informados del poderío que tiene su país. Entonces lo llamamos a la preparación previa y a entender de qué se trata este país. Las castas en desuso también es un malo entendido, porque si bien en el 30% de la población urbana eso no está actualmente en uso, en el 70% sí. La vaca, no es desmediativo hablar de la vaca, que la vaca sagrada que no come carne, no, la vaca desde tiempo antiguo se honra porque ha sido la fuente de alimento de todo el pueblo, la fuente de leche y carne, y por lo tanto, incluso hasta hoy en el gobierno popular indio, hay una discusión a nivel de gobierno pidiéndose que la vaca sea reconocida como un emblema nacional, igual que la flor del loto. Este es el típico debate. China-India. India-China. ¿Quién es más fuerte y quién es quién? Bien. China e India no compiten. Definitivamente. Sus estrategias de mercado son absolutamente diferentes. Mientras que China es la fábrica del mundo, y así lo ven los indios, como lo vemos nosotros los occidentales, India es el laboratorio tecnológico por excelencia. 52% de su Producto Bruto Interno se concentra en investigación, en desarrollo y en servicios. Y a la hora de hablar de productos de fabricación, se producen productos de alta calidad, finos y de tecnología. Son aristas totalmente diferentes y me atrevo a decir economías complementarias. Competirán en el segmento de los productos quizás más baratos, pero no podemos igualarlos en la misma línea. Otro gran malentendido, muy común, pensamos que el té es inglés y que el algodón es inglés. No, y se remonta a las compañías de Indias Orientales. Cuando los ingleses trajeron el té indio y el algodón indio, lo llevaron a Inglaterra y le pusieron la chapa comercial al mundo de origen propio. Los mejores tés los van a encontrar en la India.
análisis FODA. ¿Cuáles son las principales fortalezas de este país? Les dejo varias. Empezamos con una política macroeconómica fuerte, con una visión duradera. India es la democracia más grande del mundo, una vasta presencia industrial, una enorme demanda interna que garantiza que la autodependencia de la economía es un enorme pool de mano de obra calificada y barata, bajo costo, ¿verdad?, la mano de obra, excelente infraestructura educativa y tecnológica, conocimiento del idioma inglés que nos soluciona absolutamente todo a la hora de hacer negocios, un nivel internacional de infraestructura e industria informática y telecomunicaciones, mayor inversión interna y extranjera en bienes raíces, grandes recursos naturales, producción agrícola, minera, riquísima, sectores industriales de vanguardia, estratégica locación geográfica, nuevamente los recursos humanos, India Brands y alta creatividad. Y acá me detengo. India es un generador de genios. Genios. Los niños tienen uno de los índices más altos de IQ elevados del mundo. No en vano el señor Bill Gates recluta a su próximo staff en Bangalore, en las escuelas. La tasa de desempleo comienza a medirse en la escuela cuando el niño ya tiene un IQ por encima de la media, no sufre desempleo, ya va a ser lo ocasionado en las principales empresas. El expresidente Abdullah Kalam, que acaba de fallecer este lunes, incentivaba al pueblo en la creatividad y en la forma de pensar distinto para darles poder al pueblo y crear, como hoy por hoy es conocido India, en sus principales desarrollos nucleares. Como todo, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Hay una enfermedad industrial en India hoy por hoy. Hay una necesidad de reformas de leyes laborales y control del sindicalismo. También hay una falta de control y una debilidad en el abuso de las empresas en su poder económico, dependencia de algunas de las empresas en los subsidios estatales, insuficiencia de infraestructura logística, porque explotó el país, y evidentemente ustedes cuando arriben a India van a ver que el puente se está por hacer, la carretera se está por terminar, dependencia sobre la importación de petróleo, esto es un grave problema que tienen, sistema con mucha burocracia, son muy lentos para hacer trámites para los negocios, súper lentos, y además tienen una corrupción endémica, las leyes no son prácticas en India, y esto es un gran problema, el 60% de su población no tiene agua potable. Principales oportunidades que son las que nos interesan. Economía cada vez más liberal. Están abiertos, señores. Abiertos a hacer negocios. Vasta base consumidora de alto poder adquisitivo. Nuevamente el número, 200 millones clase media, 5 millones ricos, 50 millones ABC1. Enorme mercado interno. Crecimiento continuo del sector del outsourcing. Mayor adquisición de las grandes corporaciones indias de empresas extranjeras. Recientemente la Tata compra Jaguar. Mercedes-Benz fusionado, es común ver este tipo de automóviles en India. También las empresas de la lista Fortune 500 arribando y cada vez más fuertes, oficinas como la Met, Metropolitan Life, las mejores americanas están instaladas en toda India. Una mano de obra abundante y barata, y acá me detengo porque ahí encontramos la mano de obra bien barata, pero la especializada, también a un precio razonable. Gran oferta de tecnologías disponibles, y una necesidad de prestación de servicios primarios, que es una gran oportunidad de mercado de negocios en India. Principales amenazas tienen que ver con el control del desempleo y la pobreza. Narendra Modi, hace una semana atrás, en Times of India, hizo una declaración que dijo: el desarrollo no va a ayudar a India a mejorar las tasas de desempleo y de pobreza. Lo que nos va a ayudar es la unión entre los 28 estados. Si el elefante no se agrupa, inviable que pueda solucionar este problema. El sistema energético es una amenaza y la competencia de China lo es, principalmente porque los chinos les quieren copiar todos los indios también, ¿no? Llegamos al entorno empresarial en India. El mercado de oportunidades en India es gigante y está todo para hacer. ¿Cuáles son las principales aristas o puntos estratégicos para abordar? Es la infraestructura, es la energía, es las telecomunicaciones y son la maquinaria. Hay grandes oportunidades de negocio. ¿Cuáles son las reglas básicas y las estrategias para hacer negocios en India? Primera regla, tómense en el vuelo y vayan a India. No van a poder hacer negocios con un taller, sino que arribando al país. Hay que buscar nuestra India en India. India es
muy grande. Por lo tanto, de acuerdo al sector industrial en el que estemos, vamos a tener que identificar cuál es la zona geográfica que tenemos que abordar. Cada industria tiene su punto crítico. Bienvenido a la familia india, la cultura comercial. ¿Qué tiene que ver esto? El indio de negocios, a diferencia del uruguayo de negocios o el occidental de negocios, primero va a ponderar la relación personal. Primero va a entablar una relación de confianza y se va a dar su tiempo para conocer a la persona de negocios. Luego vienen los negocios como mérito de esa confianza adquirida. Se basa sus decisiones, como les pongo, en la confianza, en la intuición. La gran teoría de la relatividad del tiempo en los negocios es absolutamente crítico que lo tengamos presente. Señores, se toma muchísimo tiempo con charlas que tienen que ver con la cultura, con nuestro país, con la visión del mundo, incluso con visiones filosóficas, existenciales. Por eso es importante que sepan que el 80% de la población es de religión hindú. No pueden caer en India y no saberlo. Y se van a tomar un tiempo de antesala extenso antes de iniciar los negocios para comentarlo. Claridad en las comunicaciones. Hay que ser puntual y claro lo que se comunica un indio. Hay un aspecto muy peculiar. El empresario indio o el indio en común, cuando estamos reunidos con ellos, suelen hacer este movimiento. Esto no significa que nos están diciendo que sí. Significa que nos están entendiendo. Y nosotros podemos entender que sí, que vamos bien en la negociación. No. El indio jamás no va a decir que no a un negocio. Lo va a pensar. Toma como algo absolutamente negativo la evasiva no. No, no, ellos no son negativos, son positivos y lo tenemos que tener presente. Ofertas y cierres de negocios. Esta es la parte interesante. Estamos terminando el negocio con el indio. ¿Cómo hacemos para rematarlo? Nunca empleen tácticas agresivas de precio. Jamás. Estamos frente a una hegemonía. Nosotros no somos la hegemonía. Con humildad y estrategia y cierta cintura tenemos que buscar el espacio para cerrar nuestros precios de forma inteligente. El regateo no es bien visto. Pero sí los planes de financiación, que son altamente apreciados por el empresario indio. Las negociaciones siempre se cierran al más alto nivel. Viene el director de la compañía a cerrar el MOUS, que es el Memorándum de Acuerdo, que se llama Memorandum of Understandings. No se cierran con los cargos medios. India también existen grandes diferencias culturales y regionales. ¿Y esto qué significa? Un buen negocio cerrado en el sur no necesariamente se replica en el norte. La estrategia seguramente tenga que ser distinta. Reglas básicas para las etiquetas de las reuniones. ¿Tienen etiqueta? La primera es la puntualidad. Nunca lleguen tarde a nada en India. Por una razón, lo ven muy mal. Segundo, tengan cuidado con las distancias. Porque no es como acá, salgo en media hora y llego, no. Tienen que ir mínimo 2 horas antes. Es más, el empresario indio, y me pasó personalmente, media hora antes me estaba esperando sentado, viendo a ver si yo llegaba 5 antes, porque eso se entiende como la voluntad de querer hacer negocios con la contraparte. El apellido, se hablan siempre con el apellido. El saludo, se extiende la mano al occidental si no van a ver la reverencia. La paciencia, la positividad, la flexibilidad. No son extremistas, no cierran negocios un día para otro, entonces tienen cintura. Aceptar té y café es importante, agendar reuniones con antelación. Tener claro la temática de las reuniones, el protocolo de vestimenta, quizás nosotros somos un poco más sofisticados a la hora de vestir y ellos no, son mucho más simples. La importancia de contar con un colaborador local, como les había mencionado, porque es importante que en la reunión esté un regional que tenga la práctica del idioma también. Y no es costumbre llevar regalos a ninguna reunión empresarial para que también. Bueno, vamos a conocer al empresario indio. ¿Cómo piensa esta gente? Cuando lleguen a India y se encuentren con un empresario, van a encontrarse con un señor con manners de británicas, con acento de Oxford. Le gusta jugar al cricket y al tenis. Altísima educación profesional. Viajan al exterior, se forman, vuelven, pero su modelo de hacer negocios es un modelo made in India. No es el modelo del management de Harvard, es el propio modelo indio. Y eso lo tenemos que tener claro al momento de negociar, principalmente por las estrategias y las formas, que no son las mismas que Occidente. La importancia de ser familiar antes de negociar tiene que ver con la confianza que nosotros nos tenemos que ganar en el empresario. Es decir, paréntesis,
Si nosotros esto realmente lo hacemos piel y lo entendemos, es mucho más fácil para nosotros hacer negocios. Porque vamos a depender también de la calidad humana que nosotros podamos y la capacidad de establecer una relación de empatía con el empresario. El Indian Mindset Map tiene que ver con que nosotros tenemos que tener claro cuál es su sistema de creencias y pensamientos. Ellos claramente creen en el karma. Hace dos fines de semana atrás, sentada con una empresaria en Jaipur, se tomó media hora de su tiempo para explicarme lo que era el sistema de karma. Keep doing your rights, me decía. Keep doing your rights. No te preocupes del logro, el resultado, que se va a venir solo. Nosotros hacemos algo y si lo hacemos es para ganar, me dijo. La ley del Dharma es lo que se acaba de explicar, la obligación y el deber personal. La ley de la supervivencia ataca directamente al mundo de los negocios porque son absolutamente persistentes y de arduo trabajo y tienen una sensibilidad cultural muy importante con respecto a los extranjeros y aprender también de nosotros. Existen más o menos 50 grandes corporaciones en India. Las 5 más importantes están ahí, sus logos. La Tata, Reliance, HDFC Bank, Call India, ITC, Infosys. ¿Cuál es la característica, el factor común que tienen estas empresas? Son conglomerados, están en todas las aristas industriales. Imagínense en el poderío que ellas tienen. Algunas de ellas como es Tata, en nuestro país claramente. Líderes económicos. Los CEOs de Tata, de Reliance, así lucen, así son, y con esta gente es con la que van a hacer negocios. Tips para negocios desde Uruguay a India. Nosotros no podemos llegar a India si no tenemos un plan estratégico. Eso en cualquier escena de negocios del mundo. Pero no pierdan de vista que en ese plan estratégico existen dos aristas, que es la comercial y la cultural también. Tiene que estar contemplada. Comercio de productos, sí, desde Uruguay a India, pero con valor agregado. Hace unos días atrás, en las últimas visitas que hice, fue el embajador de Uruguay en India. Y en la charla, comentándole, preguntándole cómo se es la vida de negocios, me hizo el caso de una uruguaya que logró venderle a los indios las camas ocultas. Se llaman hidden beds. Me dice, yo no sé cómo hizo esta mujer, pero logró vender a un grupito de indios que viven en los apartamentos reducidos, unas camitas que resuelven, divino. Hay que tener un poco de flexibilidad a la hora de no querer introducir directamente productos primarios o súper básicos, porque ellos son grandes productores, obviamente. Simplicidad a la hora de hacer negocios, make it simple, es la regla. Apuntar, obviamente, a los mercados más interesantes, de clase media, de 200 millones, y recordar también a la BC1. Les dejo y les comparto lo que han sido las exportaciones de Uruguay a India y de India a Uruguay. Claramente compramos más de lo que le vendemos, pero esto no es negativo. Esto es una gran oportunidad, porque de acuerdo a lo que les he compartido, India está en el mejor momento y sus indicadores económicos reafirman el desarrollo que va a ser continuado para los próximos años. Entonces, muy probablemente, poniendo foco en dónde está el nicho de negocio, Uruguay tenga una participación cada día mejor y año a año superando, siempre con el punto clave de pensar diferente. Acuérdense de Abdullah Kalam, el presidente más querido de India, fallecido el lunes. Piensen distinto y el efecto va a ser absolutamente mucho más grande. Les comparto luego algunos links de interés que no parecen, a veces uno llega a esta parte y dice, uy, qué pereza, pero realmente en India, como es un país tan grande, cabe lugar que a veces nos encontremos con información que no es oficial. Entonces le compartimos los links que son sí, que pueden aplicarse para estudios de mercado, para hacer contacto con las cámaras industriales. Y luego les comparto los últimos datos de interés. ¿Sabían que la palabra India la puso Alejandro Magno 300 años antes de Cristo, cuando cruzaba el río Indus y encontró a indios? Entonces volvió y dijo, descubrí India. Es algo muy peculiar. Mumbai, una de las ciudades de India, tiene el espacio de oficina más caro del mundo. Luego, ajedrez y polo son originarios de la India. Miren qué originales. Con la materia de las vacas, los indios generan energía para sus casas y construyen bloques para sus viviendas. El idioma sánscrito es uno de los idiomas más antiguos del mundo, inclusive madre de algunas lenguas, como el alemán. ¿Quién es el empleador más grande del mundo? ¿El Estado uruguayo? No. El ferroviario indio
emplea a más de 1 millón de personas, para que tengan, eso son una de las herencias británicas. India, como ya les comentaba al principio, era uno de los países más ricos del mundo antes del siglo XVI. Luego les dejamos nuestra información, que con mucho gusto, para las necesidades que tenga, a través de Moksha podemos ayudarlos a abarcar el mercado indio. Y hasta aquí es la presentación. Gracias.